Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0. Benvinguts a Educació 21e, la teva aula digital amb continguts socials. Buenas tardes, Ferran. Buenas tardes, David. Explícanos un poco de dónde viene Doors, un poco cómo empezó, un poco de qué trata, ¿no? ¿Y qué necesidades puede cubrir? Bueno, como bien has planteado antes, lo has contado antes, Doors lo que quiere ser es un servicio para las empresas, y lo que quiere es ofrecer poder geolocalizar contenidos en lugares específicos. Es decir, tú tienes una serie de contenidos en la nube. Hablamos, el servicio más conocido de cloud quizás es Dropbox, Omega. Sí. Pero en nuestro caso es coger estos archivos y solo vincularlos a una ubicación concreta encima del mapa, ¿de acuerdo? ¿Eso qué permite? Permite que esos contenidos tengan que ver con ese sitio, con ese lugar, con ese evento que se produce en ese sitio, ¿de acuerdo? Estamos hablando de eventos musicales, eventos deportivos, también en el ámbito de la educación y el turismo, también, ¿por qué no? ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de la posibilidad de que yo pueda colgar un archivo en internet, ¿no? En vuestros servidores. Sí. Y después de este archivo puedo ponerlo en un mapa y que la gente que esté en ese lugar, solo la que esté en ese lugar pueda descargarse ese fichero, ¿no? ¿Qué ofrece como valor, o sea, qué valor añadido tiene esto para la empresa, ¿no? A ver, inicialmente queremos desarrollar que tú puedas pedir algo a cambio de esta descarga, ¿de acuerdo? Estamos hablando o bien un intercambio en cuanto a redes sociales, es decir, mira, para bajarte este archivo, ya que estás aquí, mira, me haces me gusta en Facebook, me sigues en Twitter, uh-huh. ¿Vale? O si no, se puede monetizar directamente, es decir, como un iTunes geolocalizado. O sea, la gente va a pagar para descargarse. Estás en el Primavera Sound, esa canción que está sonando en ese momento es la que hay colgada en Doors, ¿de acuerdo? Y puedes bajarte a cambio de un euro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Puedes poner un precio a esta descarga, si quieres. Muy interesante, muy interesante. Además, obviamente, lo que queremos es facilitar una herramienta de monetización, es decir, la empresa puede ver todos los datos relevantes de ese evento que ha creado. Asistentes, invitaciones enviadas, invitaciones chequeadas, digamos, la gente que ha venido, la que no, descargas, cuántas ganancias han tenido con estas descargas, etcétera, ¿no? O sea, yo puedo tener un evento organizado o una puerta abierta, ¿no? Entiendo que estamos hablando del concepto Doors, ¿no? De puertas. En el Primavera Sound, uh-huh. Y puedo tener otra en otro lugar, ¿es posible? Exacto. Y saber lo que pasa en un lugar y lo que pasa en el otro lugar. Estamos hablando de que grandes empresas o aquellas que tengan o deban tener más de un evento en el mundo puedan hacerlo. Vale, estamos hablando de Heineken o Primavera Sound en Barcelona, y que también lo monten en Madrid, por ejemplo. También es conocido que hay eventos que se producen en ciudades distintas y es el mismo evento, ¿no? Y incluso en el mismo momento, en ¿no? el mismo si estamos momento, en la exacto. misma franja de eso, horario. Eso no habría problema alguno. ¿En qué sectores trabajáis o en sí. qué sectores? Bueno, un poquito lo he dicho antes, es básicamente eventos musicales, deportivos, profesionales, es decir, en conferencias, ferias, congresos, y también en el ámbito de la educación. También, y en la educación también. Educación también. ¿Nos podrías poner un ejemplo? Porque, bueno, nosotros estamos también trabajando aquí en Educación 21E, ¿no? Para conocer servicios que puedan ayudar a escuelas, a institutos, a universidades a añadir valor en sus clases. ¿Cómo podría funcionar? Pues básicamente esto? la idea general de Doors es digitalizar cualquier evento. En este caso estamos hablando de digitalizar la educación.
que ahora un poco ya lo está, ¿no? Con Internet, con la llegada de las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene y dispone de esta información, pero estamos hablando de información concreta para la gente que está en esa clase o si se producen conferencias en la escuela, en las universidades, etcétera. Para estos eventos son contenidos exclusivos para los asistentes.